¿Señorita Valeria? Sí, dígame, señor profesor. Mire, señorita Valeria, lo que pasa es que he estado revisando últimamente y sus notas están muy mal. Ay, pero profe, yo estoy segura que podemos arreglar esas notas. No, mire, señorita Valeria, si usted continúa así, va a perder el año. Ay, profe, pero debe de haber algo con lo que podamos solucionar. No, señorita Valeria, yo no puedo estar regalándole notas. Ay, profesor, debe de haber algo con lo que podamos solucionar. No sé, piénselo siquiera un poquito. No, mire. No. A ver, basta. Aquí estamos en una institución, ¿sí? Te pido de favor que mejor se retire. Ay, ni sabe de lo que se pierde. Pero eso sí, se va a arrepentir de todo esto. ¿Ahora qué voy a hacer si mi hermana se entera de que perdí el año? Ay, me va a quitar el celular y no voy a hacer TikTok. Ay, piensa, Valeria, piensa, ¿qué puedes hacer? Uy, la de tercero está buenísima, ella. La del B también, ¿sí la viste? ¡Ay, celo! Hola, chicos, ¿cómo están? Disculpen, ¿tal vez le vieron a mi hermana? Sí, se quedó arriba con el profesor. A esta hora, qué raro. Bueno, mejor voy a verla ya. Chao, nos vemos, gracias. Chao. ¿Y ahora? ¿Cómo le dirá Valeria que perdió el año? No sé, ñañito, pero mejor vámonos antes de que esto se ponga feo. Ya sé. Suya, ¿verdad? Pero, ¿qué le pasa, señorita? ¿Por qué está así? Ahora va a ver, se va a arrepentir por todo lo que me hizo, por no regalarme un mísero punto. Pero, señorita, no sé de qué me está hablando. Sí. Ahora... ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ya basta, señorita! Vicente, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Qué le pasa con mi hermana? Este señor me quiso hacer algo muy malo. No. Mire, no es lo que parece. Déjenme explicarles. Él es un mentiroso. Él me quiso hacer cosas malas. No es lo que parece. Por favor, déjeme explicarles. Mire, cállese. Es increíble qué tipo de docentes trabajan en esta institución. Sí, Vicente, no le creo. Y al ver las pruebas cómo está la señorita, es más que suficiente. No, mire, sabe, el tiempo que he estado trabajando de docente me ha dado la sabiduría. Más vale prevenir antes que lamentar. Aquí tengo pruebas. No, señorita Valeria, mira, si usted continúa así, va a perder el año. Ay, profe, un intentito. No, señorita Valeria, mire, yo no puedo estar regalando notas. Ay, pero profesor, piénselo si quiere un poquito. Mire que... ¡Qué vergüenza! ¡Ailis, mira! ¡Cállate y vámonos para la casa! ¡Qué vergüenza con usted, señor! De todo corazón le pido mil disculpas. ¡Y tú, muévete para la casa! Lo lamento mucho. Hasta luego. No se preocupe. Vicente, mil disculpas por lo que acaba de pasar. Mire, señor director, yo no puedo trabajar en un lugar donde desconfían de mí. Yo soy un docente de corazón. Y yo vine aquí a enseñar, no hacer daño a nadie. Pero Vicente, piénselo bien. Usted es el mejor docente que ha tenido esta escuela. No se vaya, por favor. Pues por esa misma razón, me considero uno de los mejores profesores. Y creo que esta escuela no me merece. Me retiro. Miente solo aquel que es incapaz de enfrentar la realidad. Recuerda, quien se aferra a la mentira se hunde como una piedra.